Hoy les ofrecemos Anímate. ¡Pan 10! Daniel, almorzar. ¿Qué preparaste? Hot dogs. ¿Hot dogs? ¡Me comeré 10! ¡Vaya, si son los Mitchell! ¡Qué alegría verlos! Confiamos en no llegar en un mal momento, George. Te compramos tus dulces favoritos. Gracias, son muy amables. George, lamentamos mucho lo sucedido. Nos sentimos responsables. No seas ridículo. Estas cosas pasan y me alegra recibir visitas. Pero debo admitir que es mejor que no hayan traído a Dan. ¡Hola, señor Wilson! Miel. ¿Te gustaron los dulces? También son mis favoritos. ¿Eh? Ten cuidado, Daniel. El señor Wilson está muy adolorido. George, debemos visitar a otro amigo que está hospitalizado, pero regresaremos para despedirnos. ¿Puedo quedarme a cuidar del señor Wilson? No olviden que es mi mejor amigo. Claro, puedes quedarte, Daniel. Regresaremos en unos minutos, George. Adiós. Daniel, pórtate bien. ¡Claro que sí, mamá! ¿Cómo se siente, señor Wilson? ¡Peor! Se sentirá mejor si ve la televisión. Parece que no funciona. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Cómo se encuentra nuestro enfermo? ¿Descansó tranquilamente? ¿Qué más quisiera? Oh, qué niño tan simpático. ¿Cómo te llamas? Daniel Mitchell. El señor Wilson es mi vecino y es el mejor amigo de toda mi vida. Vaya. Debe sentirse feliz de tener un amigo así. Ajá. Soy muy afortunado. ¿Por qué no da un paseo por el hospital? Podría ir en silla de ruedas. ¡Qué ocurrencia! ¿Y quién me va a empujar? Estoy segura que para su amiguito será un placer poder acompañarlo. ¡Claro que sí! ¡Ay, no! Pero regresen en 15 minutos para que el doctor lo examine. En 15 minutos lo necesitaré de urgencia. Cuando regrese a casa, le prometo visitarlo todos los días. Puedes ir, pero no te voy a abrir. Hola, ¿no quiere que la empuje? ¿A mí? Soy la campeona de carreras en silla de ruedas, pequeñín. El señor Wilson y yo no lo hacemos nada mal. No lo creas, somos tan lentos como un caracol. ¿Con qué esas tenemos? ¿Qué le parece si organizamos una competencia? ¡Estoy listo! ¡Llévame a mi cuarto! ¡Necesito! ¡Vamos! ¡Alto ahí! Debo llevarla a su cuarto, señora Green. Esos mequetrefes piensan que me van a ganar. ¡Creo que le ganamos! Creo que voy a desmayarme. Tienen pastel de chocolate relleno de fresa. ¿No quiere, señor Wilson? ¡Daniel! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ya basta de estar jugando! Tenemos que regresar. Ya pasaron los 15 minutos. ¡Ay, ay, ay! ¡Se hace tarde! Me pareció ver a Daniel. No, no es posible. ¿Ese es mi hijo? ¡No! ¡Basta de juego, señor Wilson! Debe regresar a su habitación. ¿Qué tal estuvo su paseo, señor Wilson? Más vale que no me pregunte. Hola, jovencito. ¿Cómo has estado? ¡Fabulosamente! ¿Estás seguro? Déjame ver tu lengua. La última vez que le enseñé, mamá me envió a mi cuarto. No te pasará nada. ¿No es el colmo que tenga varicela? Por suerte pude quedarme aquí, no con un extraño. Ay, ¿por qué la mala suerte me persigue y me persigue? ¿No le molesta que vea la televisión? Va
parece que sigue sin funcionar. Un ahuyentafantasma. ¡Cometa! ¡Ten cuidado, Joy! ¡El viento está soplando! ¡Ay! ¡Muy fuerte! ¿Te has roto algo? No, estoy bien. ¡Me refería a mi muñeca! ¡Como siempre! Escapando. No te preocupes, Joy. Daniel te lo va a devolver, ¿no es verdad, Daniel? ¡Claro que sí! ¡Ahí está! Está atorada en ese árbol junto a la mansión de los Gragget. No le hagas caso, Joy. Las casas hechizadas son solo una leyenda. ¿Tú crees? ¡Mira! Yo no vi nada. Se ha demostrado científicamente que... ¿Qué fue eso? Debió ser el viento. Voy a subir para alcanzar el cometa desde esa ventana. ¡Espera! ¡Está prohibido entrar a la casa! ¡De una emergencia! ¡Ya pueden pasar! Tendremos grandes dificultades, estoy segura. ¿Y por eso arruinaste mi peinado?
ático. Vamos, Rufo, vamos a visitarlo. Da miedo. Entiendo, como tú quieras. ¡Vaya! ¡Qué lindo lugar! Es más interesante que el ático del señor Wilson. ¡Basta de juegos, Rufo! ¡Tenemos mucho que hacer! ¡Mira, Rufo! ¡Daniel! ¿En dónde estás? ¡Aquí estoy, Gina! ¡Mira lo que encontré! Señor Wilson, él es un gran experto en tesoros. Está bien, ya podemos irnos. Si no le enseñamos la moneda, va a pensar que son mentiras. La pandilla de Dinkle ha vuelto a las andadas aquí en la ciudad. ¡Daniel! ¿No ves que estoy tomando mi café? Lo siento, señor Wilson. Solo quería contarle acerca del oro. Olvídalo, no me interesa lo de... ¿Dijiste oro? Sí. Encontramos un cofre con monedas de oro en la mansión Cracket. ¡Es un doblón español! ¿Qué es eso? Se decía que el viejo Cracket tenía una fortuna en doblones de oro. Este debe ser uno de ellos. Yo no conozco los tablones de oro. Tal vez si le pregunto al tío Charlie... Dime, Daniel, ¿no pensarás que tu buen amigo, el señor Wilson, se negará a ayudarte? Por supuesto que no. Usted es el mejor amigo que existe en todo el mundo. Por supuesto que sí. Venga, le enseñaré dónde está el tesoro. Te sigo, Daniel. Vaya, me alegra que esté con nosotros, señor Wilson. Sí, esos fantasmas me dieron un gran susto. ¿Qué fantasmas? ¡Ay! ¿Dijeron fantasmas? Olvídelo, señor Wilson. Yo no vi ningún fantasma. Estoy ansioso por recoger... ayudarles a recoger todo ese oro. ¡Olvídalo, Mordinflor! ¡Un fantasma! ¡Márchate o morirás, bola de grasa! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me fui! ¡Ni lo sueñe! ¡Nosotros encontramos ese tesoro! ¡Oh, no! ¡Es horrible, chiquillo! ¡No se muevan! ¡La policía! Veamos a quién tenemos aquí. ¡La pandilla Dinkle! ¿Con que robándose el tesoro Cracket? ¡Te felicito, Margaret! ¡Margaret! ¡Claro! ¿Acaso pensaban que iba a venir sin una escolta de policía? Bueno, al menos podemos quedarnos con el tesoro. Lo siento, señor Wilson. Servirá para pagar impuestos atrasados. ¡Ay, no! Con todo y fantasmas, ya me estaba encariñando con nuestro club privado. ¡Qué asco! Ah, pero ya encontrarán otro sitio en donde puedan jugar. ¡Ya sé dónde jugaremos! ¿Dónde? ¡En su casa! Usted me ha dicho que es el mejor amigo que existe en el mundo. ¡Vamos, amigos! ¡Jugaremos en la casa del señor Wilson! ¡No! ¡Esperen! ¿Qué haces? ¿A dónde van? ¡No! ¡En mi casa no! ¡Se lo van a destrozar! Hoy les ofrecemos, si salvas una vida...
pasó, Rufo? ¡Ya no podré comerme el helado! ¡Oh, oh! ¡Margaret! De leche 79 centavos, un filete 49, un perro 200. ¡Tú me salvaste! ¡Eres un héroe, Daniel! ¡Te debo la vida! ¡Solo fue un carrito del supermercado! ¡Ay! ¡Es un héroe! ¿No lo vio? ¡Lo vio! ¡Arriesgó su vida por mí! ¡Ya basta, Margaret! ¡Me estás avergonzando! ¡Un caballero andante con su armadura! ¡Se lo debo todo! ¡Vaya, qué vergüenza! Es la última vez que le salvo la vida. ¡Oh! ¡Alto! ¡Alto! ¡Daniel Mitchell va a pasar! ¡Abran paso al héroe! ¡Margaret, ya basta! ¡Me arrebató de las garras de la muerte!
¡Gracias!